Tras el centro La Esperanza hay algo más que datos, números o prejuicios. Detrás hay historias de auténtica superación, de jóvenes con un origen complicado que tienen en la vida un único empeño, prosperar. Prosperar para poder vivir de lo que más les gusta. Andán El Carraz lo tiene claro, su guitarra habla por él, de su boca salen palabras que son acompañadas de música. Tiene poco más de 17 años, vino de Tetuán con su guitarra española a cuestas y con ella sigue. Es su eterna compañera, la que le ayuda a expresarse y a integrarse. Aprendió a tocarla en la calle, viendo vídeos, nadie le enseñó, quizá porque estaba predestinado a que sus caminos se unieran. La guitarra es una... Yo prefiero la guitarra porque... Puedo explicar muchas cosas con la guitarra. Y también me gusta no puedo explicar mucho. Hablas mejor con la guitarra, ¿eh? Verdad. Entre los pasillos de La Esperanza ya se han acostumbrado a escuchar sus canciones, y la verdad es que suenan pero que muy bien, tanto que incluso Adnan podría enseñar a otros jóvenes del centro, en donde ya hay acogidos 188 chicos de la calle, la mayoría marroquíes. Adnan no puede parar de tocar la guitarra mientras habla, dice que es la única manera de aprender. Yo toco la guitarra siempre, cada hora, mucho. ¿Siempre estás con tu guitarra? Eso ayuda a mí para aprender rápido tocar la guitarra tiene que estar siempre toca mucho para aprender rápido. Mi sueño es ser un profesor de guitarra. Y apuntas maneras, ¿eh? En mi país, poco personas piensan que toca la guitarra. Me gusta un gran músico español. Se llama Paco de Lucía, ¿sabes? Paco de Lucía, me gusta mucho. ¿Te gustaba? ¿Te gustaría tocar aquí en Ceuta, en algún sitio? ¿Te gustaría participar en algún certamen de los que hay aquí en Ceuta? No lo has hecho todavía, ¿no? No, todavía. Pero me gusta. ¿Te gustaría? Lo he visto en un concierto de guitarra con una profesora aquí. ¿También cantas? Poco. Mejor tocar. Por tocar, me gusta mucho tocar, pero canta poquito. Adnan sueña con vivir de la música. Deja atrás una vida llena de dificultades, de penurias. También una frontera que cruzó hace un año con su guitarra. Con una guitarra que se ha hecho un hueco en el centro de La Esperanza, de la que salen melodías que esconden sueños, los sueños de Adnan. En 2015, hace ya 2 años, llegó Jamú. Tiene 17 años y procede de Ujda. Sus ojos, vivos, muestran sus deseos por aprender. Ahora es voluntario de la Cruz Roja y además cursa una FP básica de comercio. Su vena solidaria la demuestra siempre que puede. Él fue uno de los participantes de las 24 horas por Melania. Aguantó como los demás. Quiso terminar la prueba hasta el final. Otros compañeros de La Esperanza también participaron, pero solo Jamú la terminó, ya que su objetivo era colaborar por Melania. Es una cosa muy dura, ¿verdad? Para terminar 24 horas, pero solo para ayudar a esta chica, él sabe. Tengo energía para terminar y para ayudar. Fue un momento de especial dureza, ¿no? En los que igual pensaba, no, a ver si aguanto o no. Sí.
que él me rodea es también da mucho dolor y sabe tanto fuerza y, pero bien. ¿Cuántos terminasteis la carrera? ¿Siete personas? ¿Nueve? De nuestra, las 24 horas. En el centro solo yo. La otra es la primera vuelta y la última. ¿Lo pasaste bien? ¿Te daban ánimos? Sí, todo con tanto fuerza para seguir, para continuar. Y la en el no, ¿sabes? Es cosa muy dura. ¿Luego has participado en otras carreras que se hacen aquí en Ceuta, en la San Silvestre, en otros sitios? ¿Has participado también? ¿O esta era la primera vez? Es la segunda. La primera de la noche vieja de Ceuta. Y este es la segunda. Me han dicho que estás estudiando también un módulo de FP con la Cruz Roja. Sí, servicio comercial con Cruz Roja. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estudias? Estudias que cosas de tienda, que dinámicas para vender, para ¿sabe? Atender al público. Atender al público, que un montón de cosas. ¿Es duro o qué? Sí, poco, porque poco. La primer día, porque ante el lengua difícil, ¿verdad? Pero ahora mejor. ¿Te gustaría dedicarte a este mundo del deporte si tienes alguna oportunidad? Sí. Sí. ¿Practicabas deporte? ¿Te gustaba de antes? Sí, antes, pero no corría otra cosa. ¿Corrías allí también? Sí, pero tipo otro tipo. ¿Qué te dijeron en el centro cuando volviste? Porque vendrías hecho polvo, ¿no? No podía ni andar. No subí ni las escaleras, subí ni el ascensor. Porque, verdad, es dura, ¿verdad? 24 horas, 115 kilómetros. Es mucho, ¿verdad? ¿Y qué te decían tus compañeros? Campeón. ¿Te gustaría volver a participar en otros actos solidarios como este? Sí. ¿Para ayudar a personas mediante el deporte? Sí, me gustaría ayudar a la gente que no conozco, ¿verdad? Ese es el camino, ¿verdad? Sí. Poder ayudar, poder aprender y poder formarte. Sí, para buscar otro futuro bueno. Y bueno, salir adelante, ¿verdad? Sí. El sueño de Jamu es dedicarse al mundo del deporte. Deja atrás una prueba dura, digna de espartanos, de auténticos guerreros. Su participación fue felicitada en el centro por sus compañeros y por la dirección. Quiero decir gracias a toda gente de carrera por ayuda de vosotros. Termina el carrera y muchísimas gracias, de verdad. Con estas 24 horas, el más buena de mi vida, ¿verdad? Le rap préfère, c'est notre musique. On a toujours des idées de faire dans la musique. Le rap, c'est notre souhait. On dit Inch'Allah, on va arriver dans nos vœux. La musique, c'est notre job. Moi et mon frangin, on a décidé de faire de la musique. On va aller au bout de nos rêves. Combien de presse, ça en met F. La musique est trop high, notre système est trop high, ça en main F, il est trop high, la musique c'est notre boulot. Si on a moment show, they call me Sam F. I don't exclude the generation, anywhere we go people know me. See, I don't exclude king of these angles. En La Esperanza también viven algunos subsaharianos menores que llegaron en patera, como es el caso de Romuald y Saume. Ambos de 17 años, el primero de Liberia, el segundo de Camerún. Llegaron a Ceuta con 5 meses de diferencia. No se conocían, pero curiosamente ambos tenían los mismos gustos, el rap. Ahora han hecho una combinación imparable. Tienen incluso un canal de YouTube. Los dos estudian en el Instituto Puertas del Campo, en donde su música tampoco les ha dejado indiferentes a los demás compañeros. Cuando era pequeña, interpretaba solo las canciones de la gente. Yo no tenía idea que un jazz puedo ser dentro de la música, puedo cantar la mía, la letra propia. Y así, todos los días. Pero no sabía un día. Y cuando llegó aquí en Ceuta, encontró a mi amigo también, que él también le encantaba hacer la música, pero no tenía tampoco posibilidad en su país para hacerlo.
y así nos juntamos haciendo, grabando con móvil y baf, así con teléfono solo grabamos con baf, y la gente gustaba oírnos cantar y hemos decidido que pues podemos hacer algo. Y también había una señora que se llama Thais, nos han dicho que os dos cantáis bien, porque hacíamos los conciertos, pequeños conciertos en los institutos, el instituto de los niños en Reina, no sé, Reina Social, aquí en otro colegio. De los niños cantábamos ahí, los niños, ellos encantaban escucharnos cantar. Y cuando esta señora dijo que podéis hacer algo en YouTube, hacer posteis, vuestro cosa que hacéis, y hemos decidido hacer un canal YouTube. Mi amigo me ha dado una idea. Como yo me llamo Romuald y él se llama Samuel, hemos dicho que, hombre, podemos hacer algo. Y hemos hecho este AOSCO. Él me ha dado una idea y hemos dicho que, vale, podemos abrir algo. El verano hemos abierto a West Coast y siguiendo haciendo nuestra canción con móvil. Han grabado un videoclip y han participado en actividades con amigos que han hecho en la ciudad. El destino les ha unido sus voces, sus ritmos y su imaginación, la que aplican en cada una de sus canciones. Hace un año y dos meses que nos conocemos, vio el canal YouTube hace solo 6 meses, algo así, porque es en verano que lo hemos abierto. La letra, hablamos de la realidad, lo que se pasa en la vida, la situación difícil que se pasa en la vida, y encouragamos, damos ganas a los jóvenes también que pueden obtener lo que un joven quiere, puede obtener si tienes, si es optimismo, donc, si tienes ganas de tener, puedes tenerlo en nuestra canción. Aquí en Suta somos boss con un chaval de Suta, se llama Dani Duchi, sí. Y también tenemos un grupo, se llama Diamante Mate, y tenemos dos temas con él. La vida les ha dado una sorpresa a estos jóvenes, quienes en sus países de origen jamás habían imaginado la química que iba a resultar de su unión. Hace 2 años no sabía qué podía hacer dentro de la música. Y cuando encontré a mi amigo Saumen, y hemos visto que nuestra voz, cuando hablamos, cuando cantamos, a la gente les gusta, y hemos dicho que pues podemos hacer algo, y nos salió bien. En las puertas del campo les conocen sus compañeros de clase. De hecho, son testigos de los pinitos improvisados en el patio del centro. Ambos, de religión cristiana, han mostrado su deseo por participar en procesiones y así lo hicieron en la de San Daniel. La llegada de Romuald y Saume a Ceuta fue complicada. Ambos cruzaron el mar en travesías marcadas por el riesgo. Experimentaron sensaciones que ahora plasman en sus letras. Yo llego con 7 personas, una mujer y 6 hombres, en un patio así. Para Belunés, íbamos pagueando para cruzar el mar para llegar aquí en Ceuta. Era difícil, pero bueno, la vida. Como he dicho en mi canción, que cuando quiero llegar a un sitio, tienes que intentar. Era difícil, pero bueno, he llegado, gracias a Dios. Yo llego con 11 personas. ¿También en otra patera? Sí. No, con un banco pequeño, sí. También fue complicado, ¿no? Un poco. Sí, sí. Claro. En vuestras letras también habláis del tema de la inmigración, habláis de África. Pues, todavía no, pero yo quiero hablar de la inmigración en mi canción, porque es mi situación y mi realidad. Es mi realidad, entonces quiero hacer un tema hablando de la inmigración y así, algo así. En sus móviles guardan muchas canciones, pero carecen de un estudio para poder grabarlas. Les gustaría poder hacerlo para que su música rompiera las barreras en las que ahora permanece atrapada. Gracias a todos de Uta, a Waesku, suscribiros en nuestro canal. Gracias a todos, a El Pao y a todos la gente de Uta. Gracias, Romuald López, Saume F, a Waesku. Gracias. Romuald, Saume, Jamú, Adnan, chicos de la esperanza. Jóvenes artistas que se forman en este centro, chicos que rompen prejuicios, que ofrecen una lección de vida.
en un centro en el que decenas de profesionales viven con un único objetivo: sacar de la calle a aquellos menores con vidas rotas por la frontera. La frontera física ya la superaron, ahora queda por delante la más complicada: romper esa frontera que no se ve, la que está marcada por prejuicios que deben ir superando poco a poco. Apoyos para lograrlo tienen. وكبابا